I am a man in a constant sorrow. A ver qué podemos hacer. Vamos, vamos. Vamos, equipo, vamos. Vamos, equipo. Ay, mamá. Thank you.
Troops in contact. Designating target for airstrike. Thank you.
31, a ver, ¿qué nos dieron? Nos dieron un láser, que no me importa. Y el barrel. El barrel, sí. Ultralights. Bullet Velocity. Yo creo que habría que poner este. Lo que pasa es que el silenciador ayuda. El láser no, la óptica... Quick Dots. Esta estaba bien. Bueno, la munición. Ammunition. Está bien. Y. ¿Qué más tenemos? Real Grip. El Grip tenemos I'm Down y Flinch. Flinch Resistance. Esta está bien. Y el Muzzle. Yo creo que no está mal esto. Horizontal recoil. Vamos a poner un barrel. Y le quitamos el underbarrel. El único tema de esto es que no se puede grabar el arma. ¿Qué va a hacer? ¿Qué cosas tenemos? Ah, tenemos el láser que era nivel 31.
Listo, lo que pasa es que para llegar a nivel 55 es un. La Fara es una tortura. La Tundra, nivel 2. PKM. Bueno, el PKM no le vamos a poner esto. Vamos a poner el control de recoil, el supresor monolítico, la óptica. Precision y el Air Downside Speed o el solo cero. Bueno, vamos a usar esto, el stock. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, bueno, listo, acá tenemos. Se va a llamar DAC PK1. Y tenemos, grabar la modificación, tenemos Customize el camuflaje. Le podríamos poner este. La retícula no, el Charm. Tengo un montón de estos, la zapatillita no. Acá había uno que era muy bueno. Y después los stickers, que no sirven para nada, pero me gustan. ¿Qué más? El RPG no, le vamos a poner un, no sé qué vamos a poner, lanzador de granada, no, el Joker pila, la estrella, estrella P. Esto que dijimos que era la PKM con estrella, la UG, la tundra floja, ¿eh? La Hall, qué buena que era la Hall, cómo me gustaba. Tengo así recuerdos muy buenos de algunas armas. La Krixa, lo que costó subir esta arma, ¿eh? Bueno, la Kilo, ni hablar, la UG también, costaron mucho. Tendría que hacer un repaso de todas las armas con los máximos niveles. Ahora, bueno, dijimos PKM, la PKM. Este le puse en la munición, no, no le puse. No, porque esto, a ver, si esto viene con 100 balas, era, yo creo que está bien. Una mina de Happy Hour. Sí, ¿qué me regaló? Me va a regalar un reloj. No, este, ¿qué es esto? O sea, es una especie de reloj que. Steve K, el contador de paz. Vaya mierda que te regala. Bueno, la LC10. Esta puede ser curiosa. A ver, ¿tengo alguno libre para meter la LC10? No. Tengo que sacar algo. ¿Qué saco? No sé, a ver, vamos a Weapon. La Krieg. Podríamos sacar la Krieg y ponemos una MC-10. ¿Dónde está la MC-10? Bueno, vamos a hacer un repaso primero. ¿Qué teníamos? La XM4. La FARA, estamos en eso. La Krieg. La FFAR, estamos en eso. La Grossa no, ¿eh? La AK-47 no. La FR. La dejamos por la mitad. Esto porque eran tres balas. Después las VAL, la FAL, MAL, la M4, la SCAR, M13, la Kilo, RAM, AK-47, la ODEM. Después te dijimos AN-94, la GRAU, que está al máximo nivel, pero todavía no la desbloqueé, y la CR.
Pero no, no era esta. Dijimos MC10. Entonces, LC10. Esta es una vieja. La MP5, la Milano, la Mac 10, no. La P90, la dice. Estas son cosas que son raras. MP5, sí, la llevamos al máximo nivel. La Striker también la llevamos al máximo nivel. La UG la llevamos al máximo nivel. No, Shotgun. En Shotgun tenemos Shotgun, la Origin y la Jack 2. Esta era muy buena con las balas de fuego. Muy buena, me gustaba. Bueno, LMG. Light Machine Gun. No. Entonces, rifles tácticos tampoco. ¿Dónde está? La UG. De estos no tenemos ninguno. Bueno, los rifles de Marksman. La SPR era buenísima. Buenísima, como me gustaba. El CAR no lo probé. La SKS nunca, nunca la pude conseguir. Bueno, por ahí. Y el crossbow. Con esto no sé si llegué a matar a alguien alguna vez. Rifles de sniper. Acá teníamos varios. Teníamos el HDR, el Dragunov y la X. Y no habíamos logrado el Raytec. Que es complicado sacar el Raytec. Tundra, Pellington y el protector. Bueno, ¿dónde está? ¿La MC10 era o la LC10? Pero ¿qué? Si me la dio ahora, vamos de nuevo, venimos para acá y decimos la LC10. Vamos a armas, vamos otra vez, dijimos a la Krieg 6 y dijimos la SMG LC10. LC10, a ver, ¿qué le puedo poner ahora? Nada. ¿Algunas pegatinas o tampoco? Ah, estas son las pegatinas de LC10. Me gustaría probarla, ¿eh? Tenemos un televisor. Bueno, camuflaje no debe haber nada, ¿no? No, no hay nada. LC10 y estrella. Entonces, en vez de Krieg 6, esto es LC10. Bueno, vamos a probar el LC10. Aunque sea un par de tiros. ¿Sirve, no sirve? No lo sé. No lo sé, no lo sé. Bueno, ¿y qué más tenemos? Vamos, vamos, señores, que pasa el tiempo. ¿Quién tenemos acá? Tenemos a Mad Dog, nuestro querido irlandés Mad Dog. Tenemos Pedro Tato, tenemos Salvaje Asesino, Javi Servicios, qué bueno Javi Servicios, ONG, y no lo tenemos, no lo veo, a Engel Red. Probemos, Mac 10 dijimos. Ahora son partidas de A3. No sé cuántas balas tiene. Tendrá poca bala, como siempre. A esto es bueno salir y probar. Porque es muy feo quedarse sin balas en el medio de un enfrentamiento. Entonces es bueno ahora salir con el arma nueva, probarla. LC10, dije, que es esta. Oh, qué mal lugar. Esto no me gusta ni de casualidad. Bueno, tiene bastante recoil. No los veo. ¿Dónde están estos tipos? ¿Dónde cazzo están? Ah.
contact. No. Ni cero, ¿eh? No, ¿de qué pupu? No, esto definitivamente no va. Don Verano. No. Where do you want to go? Super Sir. The job's simple. Secure more cash than the enemy. Storage town? Airport? Ale głupio pytania zadaję. Nie widzi kaj zaznaczonek. Oh, no, I don't understand. English, please. Dobra, leć tam jak chcesz. My się damy rady. A zbierać co na grzyby się iść. Ty tam żyjesz w tym środku, czy nie? Ostatnio jak chcą grą, to wiesz co zrobił? Grał, że bazuka ta samo naprowadzająco i lądował blisko, tamka jest helikopter i czekał, aż ktoś wlezie. Parę razy mi się udało, że czwórka wlazła, no i wiesz, jak strzelał do niego, nie? Trzy kile za jednym strzałem. Jest tu Kaś. Przestawcie, że nie jestem ona stopka, ale... Ale się zdziwił, co? On ci w plecy, a jemu w plecy. Enemy UAV overhead. Hostiles in the area. Zahinąłem będzie. Jest. Leży. Ja.
Do termita. O kurde, nie to, ja nie mam skrzynki. Nie, ale nie potrzebuję, ją naboje potrzebuję. Wchodzi, wchodzi, wchodzi. Ło. Jeszcze. Jeszcze jeden. Jest tu w rogu. Jest, tu stoi po prawej stronie. Przy oknie. Kurde. Nie. Lic, dobrze tam lecieć. Nie, nie wleciał tam ty. Mamy tego. Tam BSP od pola. Także u góry. Możesz kawy? Jak ten to ci dom? Będzie ktoś przy stacji, No widzę właśnie. No nie wiem, nie widzę tu nikogo, wiesz? Bueno, esto es una partida espesa, ¿eh? Leży. Je, dostał, kurde. Kłamie. Ale dobra, dobra, dobra. Jo, snajperkiem dostał.
No, je, u okno. Dobra, kurde. No, mnie powalił przez okno snajper jakiś. Już nie żyje. No, pero ¿dónde está mi compañero acá? La puta madre. ¿Dónde están mis compañeros? Tam me cały ekran. Tam trzy osoby wlatywały do środka. Bueno, vamos de nuevo, a ver. Está muy caliente. Vinieron los zombies. Bien, uno menos. Y ahí hay... Był tu gość, uważaj. Właśnie. Nie, właśnie tu. Idzie tu coś. Jo. Ale ja. No, w górę już. Uważam po słodach, kurde. Hello, come on. Bueno, a ver, no. Salimos cuartos. Cuartos. Es boyante, Y a uno maté. A uno maté. Arriba España. Viva España. Viva Franco. ¿Qué me dio? ¿Me dio él o no? Ah, me dio un K.
camuflaje. O flor aquí. No sé qué digo, una flor. Pero qué mierda de camuflaje es esto. Bueno, a ver. ¿Qué tenemos en el Battle Pass? Nada nuevo. Nivel 32, bueno, 33. Ah, me va a regalar el relojito. Un reloj. Bueno, hasta aquí llegamos.